Mario, en Nos prometieron la gloria no es simplemente una historia del Holocausto o de la Segunda Guerra Mundial, aunque en ella nos metes en todos los aspectos. Es impresionante cómo entramos desde las juventudes hitlerianas, los acontecimientos en el mundo, las potencias que no hacían nada. Nos vas metiendo en todo, en las historias, nos los vas dando como de refilón, pero dejándolo muy marcado. ¿Qué quisiste lograr cuando Nos prometieron la gloria? ¿Qué querías que la gente se quedara de esa época? Pues quería que sintieran que lo que les pasó a estos personajes es lo que nos pasa ahora. O sea, oímos una noticia. Bueno, Meritán está gobernando, extrema derecha, la extrema izquierda, impiden a los inmigrantes llegar, el racismo está subiendo, la xenofobia, el antisemitismo. Y es una historia, ¿verdad?, que nos oímos de lejos. Ah, bueno, ha habido un incidente en Perú, en Chile, aquí en México, porque alguien ha pegado a otra persona, porque es de otro partido, porque de otra ideología. Ah, es un incidente. Ah, no, hay un presidente en Estados Unidos, por ejemplo, que ha hecho estas leyes, ¿no? Es un incidente. Todo eso va cambiando poco a poco la política, y la política al final cambia la vida cotidiana de las personas. Entonces, estamos tan entretenidos en nuestras pequeñas situaciones, ¿no? El trabajo, el día a día, que el mundo va cambiando y nosotros no nos damos cuenta. Y quería que eso se reflejara en la novela, ¿no? Como aún había momentos en los que ellos sentían que todo era igual, ¿no? Iban a comprar el pan, iban a hacerse su bocadillo para merendar, iban a tomarse una cerveza a la cervecería. Parece que todo estaba igual, pero todo estaba cambiando, ¿no? Entonces, es más, dentro del libro algo a mí que me llamó la atención mucho es que de repente hablas, por ejemplo, voy a decir una fecha histórica, 9 de noviembre, la noche de los cristales rotos, que te justifican, etcétera, etcétera. Pero de repente el 9 de noviembre te brincas hasta el año siguiente. Pero además dices, acaba de suceder todo este hecho dramático, donde además narras lo que vivieron ellos viéndolo en la calle, viendo a la señora a la que sacaban de la panadería, a cada uno, y de repente te brincas como hasta el año siguiente, hasta agosto del año siguiente, y dices, espérame, ¿y en medio qué sucedió? Es como si sucedió esta gran tragedia un día donde sale la gente, mata, o tiempo antes cuando fue la quema de los libros, y de repente te brincas 3-4 meses como si en esos 3-4 meses no pasará nada, que lo peor del caso es que la vida seguía y para todos ellos seguía. Eso es lo que quisiste dar a entender, eso buscaste. ¿Qué te pareció esos momentos? Porque cualquiera hubiera agarrado esto y hubiera seguido al día siguiente y luego me fui y eso, y tú te brincas. ¿Sucedió? Viene el siguiente momento histórico hasta más adelante. Sí, yo quería un poco precisamente reflejar eso, ¿no? Nuestra vida pasa igual, ¿no? Si los preguntaran, ¿dónde estabas? En el caso de España, por desgracia, el 11M, ¿no? Cuando hubo los atentados islamistas, ¿no? Contra españoles ahí en los trenes, ¿no? Pues sabes dónde estabas en ese momento, porque como eso te ha conmocionado, te ha impactado tanto, es como que queda en memoria. Sí. Y por un momento eres consciente de que estás en la historia, de que estás en la historia, sí, de tu país, en la historia global. Pero hay muchos días cotidianos en los que no pasa casi nada, en los que nuestra vida es una rutina de actividades. El horror a veces es también muy cotidiano y llega un momento en que lo normalizas, ¿no? Y un poco lo que quería reflejar era eso, ¿no? Ellos solo reaccionaban en los momentos cumbre, ¿no? O sea, todos los días se pegaba gente, todos los días, claro, se quemaba una tienda o se rompían los cristales, todos los días a alguien le metían en un campo de concentración y no lo volvían a ver. Pero como a todos, cuando ellos reaccionaban, se despertaban un poco de la ensoñación de estar en su vida cotidiana, era cuando eso trascendía, se hacía visible de alguna manera, ¿no? Pues igual, en las Olimpiadas había momentos de hastío, ¿no? Porque el mal, a ese nivel, llega un momento en que la persona llega a hastiarse, ya no puede soportar más. Es como, también yo creo que eso se ve a lo largo de la novela, ese hartazgo, ¿no? De, pero esto no puede seguir así, pero es que cada vez es peor, es que... Y yo imagino a la gente que vive en Venezuela, ¿no? Cuando empezó el régimen chavista, bueno, cambiaron algunas cosas, luego cambiaron unas pocas más, luego ya empezó el control de la prensa, bueno, pero es que la prensa está en contra de este hombre que va a hacer tantas cosas buenas, ¿no? Luego empezó a cambiar también la economía, la gente se empezó a marchar, otros acabaron en prisiones, casi sin derechos, y todo es así, ¿no? Pero seguramente se acuerdan del día que hicieron la marcha fuerte, ¿no? Contra, claro, el chavismo, ¿se acuerdan? El día que se escapó el alcalde de Caracas, ¿no? Logró huir
de la ciudad, porque esos momentos nos marcan. Es cuando reaccionamos y decimos, es que esto no es normal, es que lo hemos normalizado, pero no es normal, ¿no? Y quería reflejar eso en la novela. ¿Tus personajes son ficticios, reales, creados? ¿Cómo vas? Porque una cosa es lo que te platican, que además siempre nos platican lo que nos platicaron. O sea, en tu caso es el papá le platicó al hijo y el hijo fue el que te contó toda la historia. Y seguramente el papá, lógicamente, además platicó un poquito de más o de menos. O de, no, pues yo me acuerdo cuando me puse enfrente de Hitler y además le dije y él me dijo y además se acordaba. Digo, dentro de nuestras historias tenemos verdad, mentira. ¿Cómo creas una historia que pueda ser verídica o es pura novela? Nos prometieron la gloria, es novela, verídica, metes historia. ¿Cómo se arma esto? Bueno, es una historia basada en hechos reales, los protagonistas existieron, hay alguno que no y lo explico luego al final de la novela. Sí. Y esas cosas le sucedieron, y cuando no le sucedieron personalmente, cuando no tengo la información el dato, busco a otros que les pasaron esas mismas historias. Entonces las pongo en el contexto, en el momento adecuado, ¿no? Para que casi todo sea verosímil, sea lo más exacto posible. Como historiador soy muy riguroso en ese aspecto, pero sobre todo es verdad que la memoria es débil, ¿no? Y vas transmitiendo, pero a mí hubo una cosa que me convenció mucho de esta historia. ¿Sabes qué es? Que muy poca gente hubiera confesado que estuvo en las juventudes hitlerianas. O sea, lo bonito es decir, fui un héroe, salvé a la gente, luché, me opuse desde el principio, no acepté. Pero cuando alguien dice, no, él estuvo en las juventudes generales, es como algo que no nos gustaría... Claro, no, no, platicar, ¿no? Sí. Sí, entonces eso me impresionó y era ver el otro lado, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué todos los mexicanos acaban en las juventudes generales que no tienen nada que ver con ellos? ¿Qué presión social había ahí detrás? ¿Cómo llegan a involucrarse? ¿Cómo empiezan a horrorizarse de lo que está pasando? Y lo que le pasa a sus amigos, ¿no? Eso es lo que más me chocó de la historia, ¿no? Que normalmente nos gusta vernos como héroes, nosotros. Es lo que digo, nosotros, si estuviéramos en Alemania nazi, seríamos los que ayudaríamos, los que esconderíamos a la gente que le persigue. Y pienso que la mayoría. Creo que lo tiene un poco el libro en ese sentido, pero sí. También tienes el hecho de todas las cosas que van sucediendo a su alrededor. Sí, no, pero ellos mismos hay momentos, ¿no? Cuando Mario, en un momento dado, presionado por el grupo, ¿no? Claro. Tenéis que abrir vuestro corazón a Alemania y decir, porque es. No decimos qué hace, pero también sí, por ahí tiene una momento, traición por ahí. Sí, podemos que inocente, pero al final. Sí, pero tiene su parte, ¿no? ¿Cuántos inocentemente hicieron eso y muchos se quedaron en campos? O sea, lo que quiero decir con eso es que es tan complejo el ser humano, ¿no? Y era un poco el acercamiento a varias personalidades, cómo cada uno reaccionaríamos. Pues la persona idealista, está la persona pues práctica. Sí, tiene cinco caracteres totalmente distintos. Está la persona que es pasional y un poco lo ve todo de una manera más romántica. Está el rencoroso, ¿no? El que siempre la vida le parece una revancha, ¿no? Claro. Siempre le gusta tener la vida del otro y ve que este régimen le da la oportunidad. Y luego se ve de la persona buena, pero que le cuesta tomar decisiones y ponerse al frente, ¿no? Entonces, yo creo que un poco hay más personalidades, pero refleja, todos nos vamos a sentir identificados con uno de los personajes o con varios en cierto sentido. Oye, ¿por qué hacerlo como novela, siendo tú historiador? ¿Por qué no hacerlo como historiador? ¿Por qué hacerlo como novela, como historiador? O sea, ¿por qué? Porque habrá gente que diga, ay, nada de esto sucedió y es una novela, y habrá gente que diga, no, esto sucedió, pero era más grave. O sea, ¿cómo te deja y por qué hacerlo en este sentido? Yo creo que las novelas tienen algo especial, ¿no? Además, novela significa noticia en italiano, ¿no? Y es algo verosímil, algo que es tan real que a veces parece superar la realidad, ¿no? Pero no es eso tanto lo que me interesa, sino yo pienso que las personas cambian su comportamiento no cuando les convences de algo ni les das ideas, sino cuando le llegas al corazón. Porque nosotros no cambiamos nuestro comportamiento porque nos convenzan, nos digan, ah, mira lo que sufre esta persona, sino cuando empatizamos, cuando nos ponemos en la piel del otro. Y creo que eso no hay nada como una novela. Yo estuve desde los 14 años leyendo cosas sobre el holocausto, la persecución a los judíos, sobre todo lo que sucedió. ¿Sabes cuando me dejé de ver estadísticas y cuando escribí el libro de Canción de Cuna de Auschwitz? Cuando me puse la piel de Helen. Helen ya no era... ¿Cuántos gitanos murieron? ¿Cuántos judíos? ¿Cuántos comunistas? ¿Cuántos homosexuales? Era una mujer, una madre, y la viví como casi mi madre, ¿no? Que hubiera hecho mi madre, como, o mi mujer, que es madre, ¿no? Y ahí dejas de ver las estadísticas y ves a las personas. Decía Stalin, que era un genocida terrible y un salvaje,
que la muerte de una persona es una tragedia, la de un millón es una estadística. Exacto. Y así es. Cuando a veces lees los libros y ves las cifras y ves cuánta gente llegó y qué pasó con los judíos húngaros, pero cuando te cuentan la historia de un judío y cuentan cada detalle, cómo se sentía, cómo reaccionó. Por eso a veces los testimonios de los supervivientes son tan tremendos, ¿no? Porque ya no es algo que te contaron, sino algo que le pasó. Pues la novela es un testimonio de esos personajes, de cómo ellos vivieron la historia. Y yo creo que por eso siempre me inclino a la novela en estos casos, ¿no? También he hecho ensayo, hago biografía, pero yo creo que lo que quiero llegar es al corazón de la gente y que eso les haga ver a los demás como si se vieran a ellos mismos.